Bueno, aquí estamos retomando nuevamente lo que es el desfile cívico. Las autoridades están aquí ya. Sí, se inicia el desfile cívico. Por aquí ustedes observan las autoridades encabezando. Y ahora sí, se inició el desfile. En estos momentos se logra iniciar el desfile cívico. El cívico por aquí, autoridades de Esmeralda. Si nos tomamos un poquito de tiempo, señor alcalde, buenos días. Estamos desfilando. Bueno, hemos comenzado con este deber cívico. Hace muchos años no se daba y agradecerle a todas las autoridades que se han dado cita aquí, a los colegios, y estamos haciendo este acto cívico en este 5 de agosto, que se da esta fecha importante, los 204 años. Ok, gracias. ¿Qué dice la esposa del alcalde? ¿El mensaje para Esmeraldas? Viviendo las fiestas de Esmeraldas, bueno, esta vez ya con el acto cívico, que lo esperábamos con tantas ansias, participar los colegios, las unidades educativas y viviendo unas fiestas en paz. Ok, gracias. El rector de la universidad también nos acompaña. Sí, bueno, muy buenos días. Sí, aquí en el desfile por los 204 años de independencia política de la provincia de Esmeraldas, acompañando al señor alcalde, a su esposa y al pueblo de Esmeraldas, recordando, conmemorando esta gesta libertaria de 1820. Ok, saludos para Esmeralda. Saludos al pueblo de Esmeralda y que sigamos juntos y unidos por el bienestar colectivo de nuestro pueblo. Ok, gracias entonces, gracias por acá. Autoridades de Esmeraldas, ya están iniciando el desfile cívico. El desfile cívico, esto es lo que podemos señalarle en estos momentos. Por aquí observamos a las autoridades, otras autoridades de Esmeraldas también, al igual que le acompañan funcionarios del municipio, al igual que los trabajadores. Más adelante vienen funcionarios, dice, del distrito de educación. Hemos iniciado ya la transmisión de lo que es el desfile cívico a propósito de las fiestas de Esmeraldas. Sí, muchas gracias por acá. Son autoridades educativas. Buenos días a las autoridades educativas que están haciendo. Sí, autoridades del distrito de educación. Por aquí dice que van a hacer una pausa. Vamos a aprovechar por aquí. Aquí está, observan, toda la plana educativa, ¿no? Toda la plana de educación está por aquí. Saludos al colega por allá también hoy. Tengo una responsabilidad muy dura. Reina, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos apoyando, compañero. Ya, listo, ya tiene todo el equipo. Aquí están, este es el mejor equipo que puede haber en Esmeralda. Los compañeros que trabajan en el distrito. ¡Viva Educación! ¡Viva! Muy bien todo y me alegra verlos uniformados y todo. Gracias. Mira, ojalá le puedan dar continuidad a este proyecto, porque muchos lograron 15 días, en este gobierno han durado 15 días y se han ido. Esa es la realidad, no la vamos a esconder. Yo creo de que no podemos hablar para atrás, sino para adelante. Vamos para adelante, hagamos un buen trabajo, dejemos un legado, de eso se trata. Por eso ha conformado el equipo que tiene. Claro que sí, y el mejor equipo son las personas que trabajan dentro de la institución, que son la vida de la institución. Ya. Junto con ellos sacaremos adelante todos los distritos de educación de cada uno de los cantones. ¿Hay el apoyo del ministerio para este proyecto? Por supuesto que sí, así es. Ok, mucha suerte, Ricardo. Muchas gracias. Saludos, Esmeraldas. Un saludo inmenso para toda mi gente. Por acá un ex alcalde también en San Lorenzo. Hola, ustedes dicen que... Mucho gusto saludar en este día de conmemoración de las fiestas agostinas de la provincia de Esmeraldas, pues, y del cantón Esmeraldas, pues. Un saludo y aquí estamos para seguir trabajando en beneficio de la educación de la provincia y del país. Ok, gracias. Vamos a continuar por acá. A ver, ahora está del otro lado. El comunicador ahora está como responsable de educación. Robert, felicitaciones y adelante. Gracias, Fabricio. Saludo a la comunidad. Sí, efectivamente, hoy toca asumir un nuevo reto, del cual creo que me encuentro preparado para hacerlo. Me ha tocado un cantón al cual le tengo mucho cariño, dado que mi papá fue quien impulsó el proyecto de cantonización y ahora me toca servirle a este honorable, este prestigioso, a este papérrimo cantón, y vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Ojalá que usted logre cumplir el mes, logre coronar el mes, oiga, porque durante los últimos días, el que más duró son 15 días. Bueno, yo tengo la certeza de que esta ocasión tendremos un tiempo más para poder ejecutar acciones, sí, pues existe, tenemos la seguridad, ¿no? Porque al final, si me pongo a pensar negativamente, creo que desde ahí empezamos mal. Yo estoy seguro que vamos a tener un tiempo prudente en el cual podamos hacer cosas positivas para el Cantón Río Verde.
día hay mucho que hacer en el campo educativo. Sí, el campo educativo de Río Verde, eso conversaba yo con la zonal y con un equipo técnico que nos visitó el fin de semana pasado. Yo le decía pues que el diagnóstico que he encontrado en los pocos días es que es el distrito que tiene más deficiencias, que tiene menos atención, que tiene menos presupuesto, que tiene menos personal. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte allá para corregir todas estas falencias y poder sacar adelante la educación del Cantón Río Verde. Muchas gracias, Robert Valencia, del distrito de educación del Cantón Río Verde. Ustedes aquí observan a todo el personal, sí, a todo el personal de la Dirección de Educación que están pues hoy aquí listos para lo que es este gran desfile, este homenaje que se le rinde a Esmeraldas, ¿sí? Ahí está lo que ustedes pueden observar. Trataremos nosotros de transmitir pues lo que más se pueda del desfile. Hoy están tomando la respectiva ubicación las autoridades, están tomando la ubicación las respectivas autoridades ya aquí en el parque infantil. Ya va, prácticamente se va aquí a la altura del parque infantil. Lo que ustedes pueden observar en estos momentos, autoridades, sí, también están los abanderados, ¿no? Al fondo ustedes observan los abanderados, sí. Esta es una transmisión que le estamos originando desde las calles de Esmeraldas. Las estamos observando. Sí, señor. Gracias a todos quienes siguen la transmisión. Gracias a quienes se han conectado. Gracias a quienes están con nosotros. Sí. A todos quienes hoy se suman, ¿no? Por acá observamos a detenido un poquito mientras toman la ubicación las respectivas autoridades y el resto de las delegaciones. Sí, por acá observamos el grupo de abanderados y también ya vamos a ir observando al resto de las personas que están dentro de este desfile, ¿no? El desfile que se ha programado a propósito de las fiestas de Esmeraldas, nuestra transmisión, ¿sí? Mire, esto es, sí, qué lindo, mire, por acá vamos a enfocar esta parte. Mire, tres luchadores acá, ¿sí? Los jubilados con su bandera. No importa el sol, no importa el recorrido, pero ahí están firmes, ¿no? Ahí están firmes los jubilados y la Federación Provincial que rinden homenaje a Esmeraldas en su fiesta. Y acá podemos observar a las jovencitas que han hecho un esfuerzo, y hoy son parte de eso, ¿no? Qué orgullo para los padres quienes llevan la bandera, o son parte de los mejores estudiantes, ¿no? Parte de los que son los mejores estudiantes de cada unidad educativa, ¿sí? Qué bonito saber que están ahí, ¿no? Y que se han logrado destacar. Vamos a continuar nosotros por acá con lo que es nuestra transmisión. Gracias por sumarse, gracias por estar aquí con nosotros. Dentro de poco pienso yo que va a continuar el desfile. Vamos a pasarlo por aquí. Vemos, aquí estamos, una cinco agotina. Aquí estamos, tenemos todos los estudiantes de las unidades educativas, sí, que tienen la bandera, que tienen el estar la tarde. También quienes llevan la bandera del colegio, quienes tienen la bandera. Orgulloso de poderlo servir. Y acá está mi querido 5 de agosto, sí, aquí está la unidad educativa 5 de agosto, aquí estamos, podemos observarlo aquí, sí, aquí lo podemos observar, la unidad educativa 5 de agosto, saluda Esmeraldas en la gesta de 1820, es lo que dice este letrero. Ya se prepara por acá todo el grupo de estudiantes, sí, grupo de estudiantes de la unidad educativa 5 de agosto. Ya se preparan un grupo de bastoneras, ¿no? Un grupo de bastoneras que están pues presentes aquí, las bastoneras. Entiendo yo que son las bastoneras de la unidad educativa 5 de agosto. Creo que dentro de poco va a continuar.
donde pasará el desfile, por donde llegará el desfile y llegará hasta la calle, llegará hasta el la Plaza Cívica. Exactamente la Plaza Cívica. Al parecer va a continuar lo que es esta desfile. Sí, el desfile ya, ahora sí. Al parecer ya va a continuar, ya va a avanzar. Sí, está avanzando ahora sí. Ahora sí está avanzando lo que es el desfile. Sí, lo que podemos nosotros observar. Es lo que nosotros podemos observar y le podemos contar a ustedes que siguen la señal, la transmisión. El desfile empezó casi puntual ha empezado. Estos son el grupo de mejores estudiantes de cada unidad educativa. Qué gusto saberlo. Qué gusto poderlos observar, orgullosos sus padres, porque el esfuerzo que hacen no ha sido en vano, ¿no? Y lo saben aprovechar los estudiantes. Ahora sí ha empezado un poquito a avanzar. Sí, avanzaron el desfile cívico. Es lo que ustedes observan. Nuestra transmisión es original desde las calles de Esmeraldas. Desfile cívico. Miguel Ruiz, concejal del cantón, saluda a Esmeraldas en su fecha de provincialización. Miguel Ruiz saluda a Esmeraldas. La empresa de agua potable también, Emaxe, rinde su homenaje a Esmeraldas. De propósito de sus fiestas, saludos y loor al 5 de agosto de 1820. La alcaldesa de Muixe, Yuri Colorado, también saluda con todo su personal y rinde el homenaje a Esmeraldas. Yuri Colorado, alcaldesa de el cantón Muixe. Y el doctor Ramón Echeverría también saluda a todos. Saludos a todos en estas fiestas, por conmemorarse un año más. Loor al 5 de agosto de 1820. Estos son el grupo de estudiantes, de los mejores estudiantes. Pienso que dentro de poquito ya va a continuar, va a seguir lo que es el desfile. Gracias a todos. ¿Sí? Por allá, ahora sí. Dieron parece la alerta para poderlo iniciar. ¿Sí? Para poder iniciar ya ahora 100%, ¿no? Mientras se ubicaban todas las autoridades que ya estaban allí. ¿Sí? Inició ahora sí el sonido de la banda de guerra y ahora sí, esto va a empezar. ¿Sí? Va a empezar 100%, ¿verdad? Porque ya ahora sí se ubicaron el resto de las instituciones, el resto de las autoridades. ¿Sí? Ahora sí. Ya ustedes lo observan ahí con las banderas en alto. Banderas en altos y va a continuar el desfile. Desfile en homenaje a Esmeraldas, en homenaje al 5 de agosto. Ahora sí, se fueron. Inició 100% el desfile, 100%. Como siempre, la unidad educativa 5 de agosto iniciando, como estudiando, el grupo de estudiantes acá iniciando este desfile cívico, homenaje a Esmeraldas, homenaje, loor a ese 5 de agosto de 1820, loor al 5 de agosto de 1820. Sí, el grupo de bastoneras. Grupo de bastoneras de la unidad educativa 5 de agosto. Ahí viene, ahí las observan ustedes. Sí. Este es el grupo de bastoneras. Sí. El grupo de bastoneras de la unidad educativa 5 de agosto. Qué lindo, orgulloso de ser 5 agostino. Ahí están las bastoneras de la unidad educativa 5 de agosto. Sí, ahí las pueden observar ustedes.
bastoneras, grupo de bastoneras de la unidad educativa 5 de agosto, con mucho orgullo y con mucha energía. Ahí están las estudiantes, sí, las señoritas de la unidad educativa 5 de agosto. Acá viene otro grupo de estudiantes del 5 de agosto. 5 de agosto también. 5 de agosto. Sigue el grupo 5 agostino. Esmeraldas, de fiesta por el 5 de agosto. Hoy el desfile cívico y más tarde la sesión solemne. Vico Villasís también saluda a Esmeraldas. Vico Villasís, alcalde, rinde homenaje a Esmeraldas en sus fiestas de agosto. Sigue el grupo, ahí está el grupo de los compañeros, saludos a los compañeros 5 agostinos. Sigue el grupo, sí, aquí está el grupo 5 agostinos. Sigue el grupo 5 agostino. Sí, este 5 de agosto. 5 de agosto. Está presente. Está presente. Gracias a quienes siguen nuestra señal. Sí, gracias a todos quienes siguen nuestra señal. Sí, después del desfile cívico, ya saben, la sesión solemne, donde se van a rendir homenaje a muchas personas. A muchas personas por su logro, por su trabajo. Sí, esta es Unidad Educativa 5 de agosto. Sí, Canoita es, dice, Canoita es. Sí, Canoita es. Y acá observamos el grupo. Por acá está Unidad Educativa 5 de agosto, el grupo de docentes. El grupo de docentes. Sí, saludos compañeros, saludos. Muy bien, muy bien. Muy guapas, muy elegantes todos. Saludos a los compañeros de la Unidad Educativa 5 de agosto. Muy bien, muy bien. Ok, aquí están los compañeros de la Unidad Educativa 5 de agosto haciendo su paso también, rindiendo el homenaje a Esmeraldas a propósito de las fiestas. Ahora viene otro plantel. Aquí tenemos otro plantel. Otro plantel. Al menos hasta aquí donde estamos es una mañana bastante fresca, en un lugar bastante fresco, ¿no? Parece que la gente que ha llegado por acá se ha ubicado en un buen lugar. Dice, saludamos a Esmeraldas en sus fiestas de independencia. Alfonso Quiñones, sí, por acá está el Alfonso Quiñones, un gran colegio, una excelente unidad educativa, Alfonso Quiñones, un muy buen colegio que tiene Esmeraldas también. Ahí está, sí. Ay, bueno, listo, qué gusto verlos, qué gusto verlos. Este es Alfonso Quiñones, Alfonso Quiñones. El nombre de un historiador, de un luchador, sí. Es el Alfonso Quiñones. Sí, vemos por acá más estudiantes de la Unidad Educativa Alfonso Quiñones. Sí, la Unidad Educativa Alfonso Quiñones. También hace su paso. También hace su paso. Acá viene, dice, gestores culturales afroesmeraldeños, gestores culturales afroesmeraldeños,
y nos enorgullece verla por acá, María Luisa Hurtado. María Luisa Hurtado, sí, aquí está. Sí, una ex rectora de este colegio, es maestra. Por acá, un compañero nuestro también en la comunicación, lo conocimos, a Juan Montaño. Qué alegría saber que la historia lo está tomando en cuenta por su trabajo en la cultura. Sí, por acá vemos a otros gestores culturales. Buenos días, ¿cómo están? Otros gestores culturales. Adalinda Zamora también, ¿por qué no? Ver la linda Zamora y también Rosita Huila. Rosita Huila, personal docente. Aquí está el personal docente. Saludos para el personal docente de la Unidad Educativa Alfonso Quiñones. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos a la Unidad Educativa Alfonso Quiñones. Se trata de una muy buena unidad educativa, sí. Y sobre todo que trata de conservar. Ahora dicen otra vez, veamos esta acá que dice Unidad Educativa del Milenio de Chinca. No se me mueva ahí, veámoslos, aquí estamos. Chinca dice, Chinca está presente por acá. Unidad Educativa del Milenio Chinca, que saluda a Esmeraldas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, personal docente administrativo Chinca. Chinca está presente aquí también en este desfile. Rinde el homenaje. Gracias por venir también a hacer el esfuerzo y llegar desde tan lejos, venir acá. Nuestra transmisión se origina con todo corazón, con todo el cariño que tenemos para nuestros seguidores. Saludamos a todos quienes nos observan a nivel de Esmeralda, el Ecuador y el mundo. Acá sigue Alfonso Quiñones, sí, metiéndole mucho ritmo, mucha energía. Este es, sí, ahí estamos con la unidad educativa de Chinca. Sí, señora, aquí la tenemos. Aquí lo tenemos a los estudiantes con mucha energía. Eso es que los estudiantes, cuando se lo proponen, lo pueden. Andarele y andarele, mijo. Andarele y andarele. Y por acá vienen las más pequeñitas. Por acá vienen los más pequeñitos también hoy día. Personal docente, ¿no? Personal docente, su reina y su caballero. Este es el personal docente. Saludos al personal docente por acá. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buena, mucho gusto, mucho gusto. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está el colegio de Chinca, dice, el colegio de Chinca. Felicidades a los docentes, se han organizado muy bien. Sí, se han organizado muy bien. Colegio Milenio Chinca. Así es, ahí está el colegio de Chinca, dice, el colegio de Chinca está presente. Y muy bien, bien, muy bien uniformaditos, ¿sí? Todos hasta con los mismos zapatos y los sombreros. Qué bueno. Ahora vemos acá otra unidad educativa. Edilfo Begnet. Estudio, Cultura y Ciencia. Propicia 4. Este es de la Propicia 4. Aquí viene este plantel. Gracias. Gracias a todos quienes nos siguen. Gracias a todos. Esmeraldas, rinde su homenaje. Rinde su homenaje. Vamos ahora con esta unidad educativa, con mucha energía, rindiendo homenaje. Sí, señor. Con ese ritmo. Haciendo vibrar Esmeraldas, con ese ritmo. Gracias. Gracias a todos quienes observan. Y a todos quienes se han esforzado por rendir este homenaje a Esmeraldas. Muchas gracias. Este es Esmeraldas. Esmeraldas se lo merece en sus fiestas. En sus fiestas patronales. Aquí viene el personal docente. Personal docente también muy elegante. Sí, señor. Bien elegante. Bien elegante. Sí, señor. Bien elegante. Muy bien. Muy bien. Muy bien, todo el personal docente de esta unidad educativa hoy. Sí, aquí están. Sí, señor. Hoy participando de este desfile, rindiéndole homenaje. Le rinden homenaje a Esmeraldas. Sí, por acá viene una nueva unidad educativa, dice Unidad Educativa Roberto Luis Cervantes. Es la Roberto Luis Cervantes, nos acercamos. Oiga, por acá este sitio nos permite captar todo, el lugar donde estamos. Sí, gracias a los seguidores. Acá un homenaje a Petita Palma, sí. Y Benjamín Vanega dice,
Benjamín Vanegas, Petita Palma y Benjamín Vanegas. Gracias a todos. Gracias a todos. Este es un desfile. Los estudiantes de esta unidad educativa. Ahí lo observan ustedes. Ahí lo observan ustedes. Ahí observan ustedes. Ahora ustedes ven ahí, ahí lo ven ustedes, ahí lo ven ustedes. Están escuchando ustedes el ritmo, disfrutando de este baile. Y por acá está el grupo de docentes de este establecimiento educativo y también su reina. Luce un traje muy elegante, personal docente, el personal docente de este establecimiento educativo. Muy bien, por el calor lleva. Oh, buena, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buena, muy buena. Roberto Luis Cervantes, ahora dice Unidad Educativa Fiscal Manuel Nieto Cadena. Manuel Nieto Cadena, por acá está. Y ya vienen los estudiantes también ahí. Manuel Nieto Cadena, por aquí van. Sí, por aquí están los estudiantes que rinden su homenaje. Energía hasta mañana con los jóvenes. Energía hasta mañana. Ahí lo observan ustedes. Bueno, este es el homenaje que se rinde a Esmeraldas a propósito del 5 de agosto. El homenaje a Esmeraldas, lora al 5 de agosto. Lora al 5 de agosto. Sí, ahora observamos acá el personal docente. Personal docente. Ahora el personal docente. No, bueno, el personal docente acompañado de un grupo de estudiantes también.
muy bien los estudiantes de la unidad educativa Nieto Cadena, incluso recibía las felicitaciones a través de nuestras personas que nos están siguiendo. Sí, esta es la transmisión del desfile cívico. Desfile cívico a propósito de rendir homenaje a Esmeraldas. Se rinde el homenaje a Esmeraldas. Nuestra transmisión se origina en las calles, acá en la calle Olmedo. Gracias a todos quienes nos siguen. Gracias a todos quienes nos están siguiendo. En Esmeraldas, en el Ecuador y el mundo, homenaje a Esmeraldas. Se rinde el homenaje a Esmeraldas. El 5 de agosto. 5 de agosto. Bueno. Ahora el 5 de agosto se rinde homenaje los estudiantes con mucha gallardía, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, rindiéndole homenaje a Esmeraldas. Las diferentes unidades educativas, gracias a quienes nos siguen, gracias. La transmisión del desfile. Saludos Esmeraldas, felices fiestas, Miguel Ruiz saluda. La alcaldesa de Moisés, Yuri Colorado, saluda también a los héroes. En las fiestas de agosto, concejal Ramón Echeverría rinde su homenaje a las fiestas de Esmeraldas. Rico Villasís, alcalde, también saluda a todos los esmeraldeños. La empresa de agua potable y todo su personal saludan Esmeraldas, Ematze. Felices fiestas a todos. La empresa de agua potable saluda a todos los esmeraldeños. Los jóvenes que rinden homenaje, acá está el personal. Todo el personal docente de esta unidad educativa haciendo su paso por las calles de Esmeraldas. Ahora dice unidad educativa, sí, Ramón Bedoya, ya listo, ok, sigue la Ramón Bedoya, sí. Docente de la unidad educativa. Personal docente. Ahí lo observan ustedes. Rindiendo homenaje. Rindiendo homenaje a Esmeraldas. Y seguimos por acá. Este es el personal docente. Personal docente, sí, señor. Gracias. Saludos por acá. Personal docente, hola, buena. Muy bien. Personal docente de esta unidad educativa. Personal docente. Muy bien, muy bien. Ahora dice un Centro Educativo Intercultural Bilingüe José Espíritu Santo Cimarrón Añapa. Sí, saludan a todos los esmeraldeños. Nuestras tradiciones vienen desde allá para mantenernos, y qué bueno que le hayan dado paso aquí también y
que hoy estén presentes. Su vestimenta ahí, original y tradicional. Se acerca a otra unidad educativa, Walter Quiñones Sevilla. Sí, esta es la unidad educativa Walter Quiñones Sevilla. Ya pasaron. Unidad educativa Walter Quiñones Sevilla. Ahí lo observan ustedes. Unidad Educativa Walter Quiñones Sevilla hace su paso y rindiendo a Esmeralda hace el homenaje. Rindiendo el homenaje. A todos nuestros seguidores, les agradecemos a todos nuestros seguidores, siguen sumándose. Lora Esmeraldas, felices fiestas. Ahí está la música, el popular Andarele, sí es, popular Andarele, ahí observan ustedes, ahí lo observan ustedes. Desfile cívico. Ahora observamos a la plana de docentes, bien elegantes. Parece se organizaron y mandaron a hacer su uniforme. Bien, pero bien elegantes. De esta unidad educativa.
vistoso uniforme. El vistoso uniforme. Ahí lo observan ustedes. Es el personal docente y administrativo. Gracias, es el homenaje a Esmeraldas. El homenaje a Esmeraldas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Unidad Educativa Eloy Alfaro, dice por acá. Aquí está. Unidad Educativa Eloy Alfaro. Ahí observan ustedes. Prestigioso plantel dedicado a la educación. ¿Cuántos y cuántas personas han pasado también por esta unidad educativa? Muy bien. El homenaje que le rinden. Sí. Ofertas extraordinarias, dice, intensivas, básicas y los bachilleratos. Se hacen también un poco de promoción. Muy bien. Título de bachiller en ciencias. Es la unidad educativa Eloy Alfaro, que viene con su propia orquesta. Trae su propia orquesta. Ya la van a observar ustedes. Se atrasaron. Sí, propia orquesta. Nosotros damos también la especialidad de música y estos son nuestro conjunto, bailarines, entonces dándole realce por los años que cumple nuestra gran provincia de Esmeralda y dándole realce a esta fiesta que es lo más bonito para uno, estar con sus estudiantes y rendirle homenaje a nuestra querida Esmeralda de parte del Colegio Eloy Alfaro. Marcando la diferencia y mostrando lo que quieren. Claro, mostrando nuestra disciplinas que tenemos como especialidades, tanto en ciencia, computación, pintura, contabilidad, música, danza. Entonces, esto es lo que es el Colegio Eloy Alfaro: fervor, riqueza y pensamiento. Gracias. Música de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, demostrando lo que tienen. Ahí hay música, dice, y por lo tanto tienen su propia orquesta. Qué bueno. Eso es lo importante, demostrar lo que tienen. ¿Sí? Tienen la especialidad de música y ahí lo están demostrando. Aquí va la plana docente. La plana docente de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de Esmeraldas, rindiendo su homenaje. Rindiendo su homenaje a Esmeraldas a propósito de sus fiestas. Acá viene otra unidad educativa. Sí, aquí viene otra unidad educativa. Esta es, dice, Luis Tello. Unidad educativa Luis Tello. También está presente aquí. Sí, la unidad educativa Luis Tello.
también una prestigiosa institución de carácter técnica que ha dado mucho a Esmeraldas. ¿Cuántas personas han pasado por la unidad educativa? Luis Tello, muchísimos. Y hoy por hoy están, sí, claro, hay muchos ingenieros, hay muchas personas que han podido graduarse en este plantel y han podido incluso poner sus emprendimientos, poner su propio, tener su propio negocio, su propio taller. Qué bueno, nos alegra. Aquí está la unidad educativa Luis Tello, también haciéndose presente. El homenaje a Esmeraldas. Qué lindo, ¿no? Ha salido mucha gente a las calles, mucha gente a las calles. Mucha gente porque desde hace algunos añitos, algún tiempito no se observaba esto así con mucha tranquilidad. Una vez que de a poco va retomando la calma, la paz, la tranquilidad. Para hermanarnos, para el abrazo, aquí estamos. Para decirnos siempre lo que es y lo que somos en Esmeralda. Unidad Educativa Luis Tello. Ahí lo tenemos ustedes. Sí, Unidad Educativa Luis Tello. Esta es nuestra transmisión que se origina desde las calles de la ciudad. Se origina desde las calles de la ciudad. Ahí vienen los bailarines con la pollera colorada. Ese es el ritmo. Y la pollera colorada. Y la pollera colorada, dice la música. Seguimos acá. Gracias a quienes nos siguen. Fíjense el liguilla, ¿no? Mira, 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 mira. Ahora la plana de docente. La plana de docente de esta unidad educativa. Sí, muy bien. Muy bien, plana de docente de esta unidad educativa. Listo, ahora nos encontramos la vuelta del camino. Así es la experiencia, eso es, muy bien, muy bien. Sí, señor. Ahora viene la unidad educativa Carlos Concha. Unidad educativa Carlos Concha se aproxima haciendo su paso. La unidad educativa Carlos Concha haciendo su paso por acá. Ahí la observan ustedes. Unidad educativa Carlos Concha. Unidad educativa Carlos Concha. Se aproximan los estudiantes. Thank you.
provincia de Esmeraldas, Esmeraldas la Bella, Esmeraldas la Grande. Hoy, en sus 204 años de independencia, nuestros queridos estudiantes rindiendo homenaje, ¿a quién? A Esmeraldas, nuestra Esmeraldas la Bella. ¡Lor a Esmeraldas! ¡Rinden nuestros queridos estudiantes de la Unidad Educativa! Próxima otra unidad educativa. Otra unidad educativa. Ahora es doctor Luis Prado Viteri. Ofertas académicas, dice. Bachillerato técnico y en ciencia. Electrónica. Es a unidad educativa Luis Prado. Luis Prado, unidad educativa. Haciendo su paso.
más pequeños también. Los más pequeños también van desfilando. También rinden su homenaje. Los más pequeños también. Los más pequeños también. Por aquí están los estudiantes. Ahí lo observan, plana de docente de esta unidad educativa. Ahora viene Escuela de Educación Básica Hispanoamérica. Hace mucho tiempo las escuelas no desfilaban. Hace mucho tiempo solamente desfilaban los colegios, pero ahora también esta unidad educativa, la Escuela de Educación Básica Hispanoamérica. La escuela también de muchos años, la Hispanoamérica.
educativa, la escuela básica, educación básica hispanoamérica. Ahí está su plana de docente también, plana de docente de la unidad educativa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Sí, la unidad educativa hispanoamérica. Ahora viene la unidad educativa Luis Vargas Torres. Unidad educativa Luis Vargas Torres. Ahora la unidad educativa Luis Vargas Torres. Sí. Ok. Aquí la tenemos a la unidad educativa Luis Vargas Torres. Unidad educativa Luis Vargas Torres. Ahí tenemos a los mejores estudiantes ahí. La reina del plantel también. Ahí la observan ustedes a la reina del plantel. Listo, que viva Vargas Torres, dice. Muy bien, en la unidad educativa Luis Vargas Torres. Haciendo su paso. Ahora los estudiantes. Unidad educativa Luis Vargas Torres. Sí, ellos llevan sus propios instrumentos. Hay otra unidad educativa,
Comunidad Educativa Modesto Suárez Pimentel. Modesto Suárez Pimentel. De esta unidad educativa,
plana de docentes. Se aproxima otra unidad educativa. Otra unidad educativa. Ahí viene. 15 de marzo, dice. 15 de marzo, dice. La unidad educativa, 15 de marzo. Aquí traen una bandera muy grande de Esmeraldas. La bandera grande de Esmeraldas. Los colores que nos identifican. Los estudiantes de la unidad educativa 15 de marzo. Muy bueno, dice, paz y amor para todo el Ecuador. El mensaje de la unidad educativa 15 de marzo. Paz y amor para todo el Ecuador. Es lo que queremos todos. Es lo que queremos. Paz y amor para todo el Ecuador. Haciendo su paso, rindiendo su homenaje a Esmeraldas. Unidad educativa, 15 de marzo. Acá tenemos otro grupo de estudiantes. Otro grupo de estudiantes. Yeah.
estudiantes rindiendo el homenaje. Estudiantes que rinden homenaje. Rindiendo el homenaje a los estudiantes. Rindiendo homenaje a Esmeraldas, los estudiantes, con esa gallardía, con esa alegría, con esa energía, logra Esmeraldas a los héroes de 1820. Gracias a quienes nos observan a través de la transmisión, a través de las diferentes páginas. Muchas gracias por seguirnos, por compartir con nosotros estas fiestas de Esmeraldas. Mil gracias a todos. Esto es el desfile por conmemorarse un año más de nuestra independencia. ¡Viva Esmeraldas! ¡Lora Esmeraldas! En sus fiestas son los estudiantes los que rinden este homenaje. Son los estudiantes en esta oportunidad. De esta unidad educativa. Esa es la plana de docentes de la unidad educativa. Un ambiente fresco se vive todavía por acá. Thank you.
gracias a todos nuestros seguidores. Seguimos en la transmisión de este desfile. La transmisión de este desfile. Son ahora son los docentes de la unidad educativa también. Están haciendo su paso y rindiendo el homenaje a Esmeraldas. Rindiendo el homenaje a Esmeraldas. Gracias a todos. Otra unidad educativa, casi no se la observa, dice unidad educativa Luz y Libertad, me parece que dice Luz y Libertad, me parece que es una unidad educativa Luz y Libertad la que viene a continuación. Ahí es, y Luz y Libertad dice. Es la unidad educativa Luz y Libertad la que se observa en estos momentos. Unidad educativa Luz y Libertad. Luz y Libertad. Aunque casi no se lo observa ahí, pero bueno. Los estudiantes que rinden el homenaje. Hace su paso.
la plaga de docentes, docentes de la unidad educativa Luz y Libertad. Ahí se aproxima la unidad educativa Margarita Cortés. Margarita Cortés, loor al 5 de agosto de 1820, dice. La unidad educativa Margarita Cortés. Son el desfile cívico por la fiesta de Esmeraldas. Margarita Cortés. Su paso. Se aproxima otra unidad educativa, Colegio Nocturno Esmeraldas. Colegio Nocturno Esmeraldas. El Colegio Nocturno Esmeraldas dice: ok, muchas gracias. Muchas gracias. El Nocturno Esmeraldas.
Esmeraldas, el Nocturno Esmeraldas y su plana de docente. Nocturno Esmeraldas. Ahora dice Unidad Educativa 21 de septiembre. Unidad Educativa 21 de septiembre está haciendo su paso por acá también. 21 de septiembre. Unidad Educativa 21 de septiembre. Otra escuela, escuela Juan Montalvo Fiallos, es la escuela Juan Montalvo, la escuela Juan Montalvo, hace poquito nomás estuvo de fiesta, la escuela Juan Montalvo estuvo de fiesta. A la Unidad Educativa Juan Montalvo.
plana de docentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. Ahí la observan ustedes. Ahí observan ustedes, plana de docentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. La Universidad Luis Vargas Torres también dice. La Universidad Vargas Torres viene ahora. Aquí viene la Universidad Vargas Torres, dice. Bueno, no sé si serán estudiantes o qué serán de la Universidad de Vargas Torres. Bueno, para los tiempos es bueno. Para los tiempos es bueno que se den un bañito de popularidad. La Universidad Vargas Torres en contacto con el pueblo. Así tiene que ser. En contacto con el pueblo. No se olviden que la Universidad es pueblo. No se olviden. Que no se olviden porque en los últimos tiempos como que se han olvidado. Universidad Vargas Torres, los estudiantes, qué bueno que no se olviden, qué bueno que se hayan recordado que la universidad es del pueblo y para el pueblo, que la vinculen al pueblo, eso es interesante, que no la mantengan en cuatro paredes a una universidad, que venga y que salga a las calles, que hagan trabajo de vinculación y están presentes aquí en este homenaje a Esmeraldas, la Universidad Luis Vargas Torres. Plana de docentes, a los tiempos me parece, bañito de popularidad, es bueno. Muy bien, la Universidad Vargas Torres, qué bueno verlos de pronto verlos por acá, la Universidad Vargas Torres, a los cuantos tiempos. Bueno, decidieron salir de cuatro paredes. O sea, decirle aquí estamos presentes.
homenaje que se rinde a Esmeraldas, homenaje que se rinde a Esmeraldas a propósito de las fiestas, acá. Por acá viene, ahora viene el Instituto Luis Tello, dice. Instituto Luis Tello, ese es el que podemos observar, Instituto Luis Tello, ahí lo observan también. Vamos a continuar por acá, Hemos estado en toda, durante toda la transmisión. Gracias a todos nuestros seguidores que han estado pendientes. Ahora, el Instituto Luis Tello. El Instituto Luis Tello que oferta carreras. Personal del Instituto Luis Tello. Gracias a nuestros seguidores que se han mantenido ahí. Está haciendo el paso el Instituto Luis Tello con todo su personal docente. Todo el personal docente de esta unidad educativa. Sí. También un grupo de estudiantes. También un grupo de estudiantes de esta unidad educativa. Este es el Instituto Luis Tello, perdón, el Instituto Luis Tello, que hace su paso. Los futuros tecnólogos. Los futuros tecnólogos, un título de tercer nivel es ahora, ¿no? Un título de tercer nivel también, reconocido por las diferentes instituciones como título de tercer nivel, Instituto Luis Tello. Muy bien. Muy bien, listo, por acá seguimos. Por acá seguimos. Sí, señor. Acá viene otra delegación y me parece que es una delegación del municipio. Me parece que es una delegación del municipio. Sí, una delegación del municipio viene por acá. Gracias a todos por haber permanecido ahí firme en esta transmisión por las fiestas de Esmeraldas. ¡Viva Esmeraldas! ¡Viva el 5 de agosto de 1820! Creo que ya las instituciones educativas ya desfilaron todas, creo yo. Ya desfilaron todas las instituciones educativas. Ahora viene el grupo Esvial, dice. Grupo Esvial del municipio de Esmeraldas. Todo el grupo de Esvial. Ahí lo observan ustedes. El grupo de Esvial. Este ya corresponde a los grupos de las de instituciones anexas al municipio de Esmeraldas. Sí, es Vial, dice por acá. Vamos a seguir por acá. Ya creo que como instituciones educativas, yo creo que ya desfilaron todas. Ahora viene el grupo de Esvial. Ese es el grupo de Esvial. Sí, este es el grupo de Esvial que va a hacer su paso.
rindiendo el homenaje. Rindiendo homenaje a Esmeraldas. A propósito de las fiestas. Gracias a todos quienes hoy han estado con nosotros. Gracias a quienes hoy han estado en la transmisión. Es el grupo Desvial. Sí, el grupo Desvial que hace su paso y también rindiendo homenaje a Esmeraldas. El grupo Desvial. Muy buenas, buenas. Saludando por acá. Ahora vienen los miembros del cuerpo de bomberos. Se acercan los miembros del cuerpo de bomberos que también rinden su homenaje. Los miembros del cuerpo de bomberos. Son los miembros del cuerpo de bomberos de Esmeraldas que están rindiendo su homenaje. Rinden su homenaje a Esmeraldas. Creo que esta es la parte final ya, los del cuerpo de bomberos, para rendir el homenaje. Gracias a todos que se han conectado, nuestros amigos de Esmeraldas, del Ecuador y del mundo, a través de la página de noticias. Son los miembros del cuerpo de bomberos.
canguro que hay. Los miembros del cuerpo de bomberos también que rinden el homenaje a Esmeraldas, el cuerpo de bomberos de Esmeraldas, con su respectivo uniforme. Ustedes lo observan.
cuerpo de bomberos también hace el homenaje a Esmeraldas. Cuerpo de bomberos. Policía Nacional del Ecuador dice, saluda a Esmeraldas, la Policía Nacional. Son un grupo de jóvenes, niños. Un grupo de jóvenes y de niños que un policía los entrena todos los días sábados, los fines de semana. Mire cuántas cosas importantes y cuántas cosas buenas se pueden hacer cuando hay mucho corazón. Cuando hay mucho corazón. Sí, son y realmente han merecido el aplauso. Yeah.
Realmente merecen el aplauso estos jóvenes, cantando con mucha gallardía, con mucho entusiasmo y civismo, lo que son nuestras notas de nuestro himno, rindiendo homenaje a estos jóvenes, a estos pequeños niños, a Esmeraldas, a propósito del 5 de agosto de 1820. Este policía demostrando que cuando hay deseos, que cuando hay ganas, se pueden preparar a un grupo de niños físicamente, se trabajan mentalmente, en disciplina deportiva, también en la parte educativa. Qué bueno, esto es un gran proyecto y que ojalá puedan multiplicarse y puedan llegar más jóvenes aquí a trabajar con el policía que tiene a su mando esto de trabajo, estos jóvenes, estos niños, porque también hay niños para hacer cosas importantes. Este es el homenaje que se rinde a Esmeraldas de propósito de las fiestas, el desfile cívico. Gracias a todos nuestros seguidores, a todos quienes se han mantenido durante algún tiempo aquí enlazados con nosotros. Nuestro mejor homenaje también, la transmisión que le hemos hecho, que le hemos brindado a todos los esmeraldeños, incluso los que no pueden salir de su casa, han tenido ahí la oportunidad de observarlo y de ver el desfile cívico. Sí, hoy no, los militares, para quienes esperaban el desfile de los militares, no hay. Están dedicados ellos a la seguridad. Amigos, queremos agradecerle la atención prestada, la atención que nos han brindado. Muchas gracias. Cuando la información así lo merite, estaremos de retorno.